Bienvenidos, bienvenidas un día más a Dibujando desde Cero, este espacio donde me veréis progresar en el mundo del dibujo. Y volvemos al horario habitual, ya que ayer hice un pequeño editito sorpresa, bueno, compensando un poco la falta del horario normal, ya que estaba en el dentista y estaba con la boca de cartón. Y dije, venga, hago un editito un poco más tarde, voy a compensar, porque aquí lo importante es, exacto, la práctica. La práctica diaria. La práctica diaria que no se pierda. Porque el día que diga yo, ah, estoy cansado, hoy no me apetece, no me apetece mucho hacer dibujos hoy, ya está. Ese día sé que caeremos en la totalmente la vagancia y no avanzaremos. Así que nada, como siempre, estoy haciendo prácticas un poquito, este caso de cuerpos masculinos, con este boceto que me encantó. Este de aquí lo podemos encontrar en el Discord. Y continuamos con el dibujo de Roy, que estamos haciendo de momento perfilando la ropa. Digámoslo así, estamos perfilando la ropa. Y cuando tengamos un poquito más adelantado, empezaremos con este de aquí. Este de aquí, que tengo aquí colocado un estudio de arrugas, elementos como la capa, ¿vale? Para ir trabajando y ver cómo se tiene que realizar. Entonces, nada, sin más dilación, procedamos a hacer nuestros ejercicios. Vale, y nos preguntaban que por qué estamos usando una proporción de 6 cabezas. Realmente, ya sabéis que hay muchas proporciones. Las 6, he dicho dibujos con 7. La proporción para hacer un dibujo realista son 9 cabezas, si no me equivoco, 8 o 9 cabezas. Vale, ahora hemos estado usando la proporción de 6. Porque en el estudio que hicimos de Roy. Muy buena Flash. El estudio que hicimos de Roy nos proporcionaba que esa era la que tenemos que usar. Así que nada, por eso estamos haciendo proporciones y cabezas. Vale, yo como siempre voy a repasar. Flash, ¿qué te parece? Mira, atención. He estado cambiando un poquito el aspecto visual del canal. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el cambio? Es sutil, un pequeño cambio. Pero bueno, me voy currando. Y ya tengo en el chat. Ya está aquí, mira. Ya está aquí, ya llegó. Los comandos. A ver, Discord. Ahí está. Ya tenemos. No digas nada. No digas nada, por si acaso. De momento, genial, vale. Sí, ya tenemos cositas. Fíjate, ya tenemos el bot por aquí. Para poner aquí. De momento he puesto un par de cosas. He puesto el Discord. Y también he puesto para. He puesto YouTube. No sé si poner el canal o así. Para que salga el canal. Donde subo los directos. Vale, perfecto. Vale. Genial. Ya está. No he tocado nada, ¿eh? No he hecho nada. Yo solamente he cambiado las cositas de aquí. Ya está. He puesto el bot en el chat. He puesto esto de aquí. Y nada, pues sobre todo que veáis un avance, tanto en los dibujos como en el canal, que digas, ay, hay cosas nuevas, hay cosas que no tenemos que ver. También he cambiado la introducción, así estaba tiempo a verla, mira, esta de aquí. He cambiado el dibujito, he puesto el chubí, he cambiado un poquito el estilo, para que se vea también el chat si estáis empezando a conectaros mientras estoy yo poniendo todo. Poco a poco, eso es. Que se vea, sobre todo, es lo que dije, que quiero que se note un poco el avance. Ah, jaja, gracias. Pues creo que se vaya notando un poco el avance, tanto de cómo voy dibujando. A ver, dibujo bien, si hago un círculo bien decente, ya la jode. Un poco el estilo de cómo se va mejorando en el dibujo, también cómo mejora todo en el canal. Y poquito a poquito, he puesto mis marquitos y se ve un poquito. Unos marquitos aquí a las cámaras. Detallitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? 6 cabezas porque es la que estamos practicando con Roy. Vale, y nada, espero que esto vaya para adelante. Yo dije ya que lo siguiente
Lo siguiente que tengo pensado es... bueno, no sé si llegará, si llegará antes los puntos de canal. Si llega los puntos de canal, quiero poner aquí cosas de... flauta time, ocarina time, piano time, cosas así. O también lo siguiente es, o una de dos, o cambiar la cámara o poner cosas por el fondo con luces y cosas. Ya veremos, que se note. Que cuando veamos los vídeos antiguos digamos, ay, wow, sí que ha cambiado esto, sí que estaba, sí que era cutre. ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha salido algo por debajo? Misterioso. Vale, no sé. No me quiero asustar, no me quiero asustar. Vale, y si funciona bien Twitch hoy, ya, no digamos nada y que siga así la cosa. Vale, a ver, he hecho las 6 cabezas. De hecho, aquí me dio bastante. Cuando veo estas líneas verdes y demás, me hubo un poco loco. Pero yo lo hago tal que así. Yo primero. Ok. Ay, no. Otra capa que es gratis. Otra capita que es gratis. Y ahora. Cabeza por aquí. Dibujo el cuello. Luego, ya sabéis que luego esto lo. Cuando voy a ver el detalle, lo voy corrigiendo. Simplemente me estoy quedando con. Con los elementos básicos, ¿vale? De una proporción. En el caso del cuerpo masculino. Que es esta forma tipo. ¿Cómo se llama esta forma? No es trapezoide, ¿no? Es como un trapezoide. Hasta aquí abajo. Lo mismo, un poco inclinado así. Y ahora viene como un calzoncillo por aquí. Unos calzones. Así, más o menos. Vale. Y ahora, lo que me gusta de este tipo de boceto, ya lo he dicho muchas veces, es que las. Lo que son las extremidades, las piensa como conos. O sea, lo piensa como elementos. En 3D. Y eso, la verdad es que da volumen. Y aparte, me ayuda a percibir mejor la línea de las piernas. Aquí, por ejemplo, se me ha ido un pelín. Pero ya no me he preocupado tanto con cómo es el gesto, sino que si intento hacer un cono, ya me va saliendo más o menos. Y aquí lo mismo. Creo que aquí es este triangulito. Así. Como si fueran unas patitas. Pero realmente las patas están. En los pies. Están aquí. Y ahora ya hago lo termino. Y así veis cómo se queda. Así te queda chulo porque queda la forma del pie. La zona de las piernas. Vale, aquí funciona igual con los brazos. Vale, que se me ha quedado un poquito delgado. Pero bueno, no os preocupéis porque estoy. Realmente que me acuerdo. Entonces, aquí donde están las costillas. Ay, creo que lo voy a corregir un poquito. No, hoy no funciona, no funciona el rodador. No sé por qué. Donde caen las costillas es donde están los codos. Por lo que yo primero los coloco aquí. Y un poquito más abajo de la cintura. Ahí, donde caen las manos. Entonces ya puedo ir lanzando entonces aquí. Viene como estas mangas. Que son los hombros. Esto me gusta porque si cuando yo dibujo ya directamente los hombros. Ya me va, el gesto del brazo me cae bien. No me tengo que preocupar de cómo hacer la caída del brazo, sino que yo coloco hago primero los hombros y luego el brazo. Y así sí me queda súper bien. Porque antes, si os acordáis, se me hacían así unos personajes que parecían el Putin siempre ancho. Que madre mía. Voy a hacerlo mejor. Ha quedado un poquito extraño. Pero no preocuparse. Es simplemente una práctica rápida para ver los elementos. Aquí lo mismo, aquí tengo que pensar en hacer un cilindro. Un cilindro por aquí. Y un cilindro por allá. Y aquí lo mismo, aquí es un cono. Pongo uno por aquí, demasiado estrecho. Deshacer es esto. No, esto no va a capa. Oh, no. Aquí. Ahí. Lo estoy haciendo. Así, claro, si pienso en conos, ya va saliendo el gesto, eso es. Que luego ya sabéis que luego por encima tengo que hacer el lineado y demás. Pero en principio, eso por aquí. Es que es eso. Si yo dibujo el punto donde va a ir la línea,
ya visualizo. ¿Vale? Yo si tengo que hacer de un punto aquí a un punto aquí, yo sé hacer así. Pero si tengo que imaginarme, imaginar una curva por aquí sin tener la referencia. Vale, ¿dónde está? Perdón. Sin tener la referencia, ya se me va. Se me va la línea y no sé realmente dónde cae. Si es aquí, si es aquí, si es aquí. ¡Ah! ¿Qué te parece? Poco a poco, poco a poco. Y he cambiado un poquito esto también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el cambio? Yo, claro, tengo que decir por lo que decís en los directos. Oye, ponte en Nightbot, mira a ver por aquí. Y eso lo voy teniendo en cuenta. Y cuando tengo un ratico, lo voy haciendo. Hoy, confesión, me he levantado a las 5 de la mañana. Me he levantado a las 5 de la mañana y me he puesto a hacer lo del Nightbot, a corregir todas estas cosas, ¿vale? No es por nada, me he desvelado. Y digo, venga, voy a aprovechar. Ahora que tengo un ratico, aprovecho. Y sí, luego ya he desayunado y esas cosas. He hecho las cosas del trabajo y demás. Pero a las 5 de la mañana estaba yo aquí haciendo cosas del canal, que se note. Que se vete aquí, se note aquí que vamos avanzando. Ahora ya es cuando tengo todo hecho, ya es cuando hago el cuello. Y aquí, ¿vale? Y entonces ya, cuando quiero hacer la cabeza, tengo con la referencia bien, entonces ya hago las caras como siempre. Cuando ya ese curvita mejor, bueno, ahí es un poco fea. Ya me entendéis. Lo corrijo un poquito, las orejas. Luego le iría los ojos y demás. Entonces, atención, una práctica por aquí. Voy a hacer, que hace tiempo que no lo hago, una práctica del cuerpo femenino. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Dani? Cuéntanos. ¿Qué ha pasado? ¿Pero alguna cosa con el encargo? Sí. Tienes un encargo para el día 3. Que es para hoy. Claro, es hoy. A ver cómo concluye la historia. Entonces estaba todo encogida, en plan, no sé si me va a dar tiempo. Vale. Agobiada, ¿no? Agobiada. Estaba agobiada. Voy a hacer por aquí y mientras nos cuenta Angie su increíble historia. Para el mes que viene. Bueno, pues nada, ya lo tienes. Ya lo tienes. Ya está adelantado. Perfecto. Perfecto, mucha bien. Está genial. Pues has adelantado un montón. ¿Y cómo lo llevas? ¿Pero cómo lo llevabas aún? Uf. Pero eso yo siempre recomiendo. Bueno, aquí ya lo he quitado. Pero antes tenía aquí un calendario. Y yo siempre tengo un calendario donde apunto las fechas. ¿Vale? Entonces lo tengo visual. Pero no una cosa que tenga apuntado en un Word. Y diga, no. Una agendita. O un papel, o un calendario, que lo vea. Porque si no, es una locura. Yo te puedo también contar alguna cosa sobre un encargo. Que me llamaron de Palencia. Me llamaron de Palencia, buscándome. Vale, eso es como si digo que me de una ciudad a 600 kilómetros de aquí. Oiga, usted no sé quién. Yo, sí. Dígame. No, para hacer un encargo. Yo, vale, venga, tal. Empezamos a hacer el trabajo y demás. Y me dice, vale, ya te iré diciendo cosas. Vale, tú ve haciendo y ya te digo cosas. Vale, muy bien. Y aquí estoy esperando. Esto era para enero. El encargo era para enero, estoy esperando. El caso es que yo ya después me ocurre un poco, no sé si a Ángel le pasa con el tema de los encargos, que ya hueles un poco el perfil. Hueles un poco el perfil de quien te pide una cosa. Y a mí ya me estaba dando un poquito de mala espina. Entonces yo no adelanté el trabajo, lo tenía adelantado, pero no lo tenía del todo hecho. Porque me olía a mí que eso era chamusquina. Y Effective Wonder. Aún estoy esperando aún que se ponga en contacto conmigo para terminar un encargo súper importante que corría mucha prisa. Así que es que el mundo de los encargos. Yo, lo dicho, ahora estoy trabajando tranquilamente en un puesto que sé que entro a una hora, salgo a otra hora. Eso es lo mejor. El pago por adelantado, ya. Ya. Pero ¿sabes qué ocurre? Que hay mundillos en los que dices, pago por adelantado, y te dicen, es que no sé qué.
Y yo digo, pues nada, pues si no quiere esto, pues nada. Pero luego encima se cabrean. Digo, pues vale. Claro que quieran. Eso es una locura. Yo, la verdad es que el tema de los encargos, estoy bastante cabreado con eso. He tenido muchas historias y paso. Yo ya. Uy, va, se ha bloqueado, se ha bloqueado. Claro, no, 50% adelantado. Ah, claro, es lo que suele hacer, ¿no? Ya. Pero la gente, es que no sé qué, es que no tengo ahora mismo, es que no sé cuántos. Y yo, vale. Pero es que si empiezas así con vale, al final ni haces nada. Es que realmente, yo para estas cosas creo que es mejor tener a alguien que te lo organice. ¿Sabéis cuando llamáis a una? ¿Cómo? ¿Vas a tener luego? No sé, Rick. Ah, vale, sí. Si no tiene ahora, va a tener luego. Ya. Ya, sé a lo que te refieres. Pero yo creo que para estas cosas, yo creo que es mejor como las. Una pastelería. Una pastelería o algo así. Que hay un señor encargado de coger los encargos. Y luego está otro señor que es el que hace pasteles. ¿Vale? Entonces, creo que si está trabajando en eso. Tú no puedes ser. Claro, que es ahora mismo. O eres, haces exactamente eso. O eres todo. Eres una persona que se encarga de hacer el trabajo. Que se encarga de hacer el marketing. Se encarga de hacer la venta. Se encarga de hacer. Es una locura. Es una locura. Por eso la gente que se dedica al mundo artístico. ¿Vale? Ahora estamos con el tema del dibujo, ¿vale? La que sea gente que se dedica al mundo artístico. O una de dos, o vales para eso, o eres medio comercial, o no, donde comes un torrado. ¿Y sabéis quién inventó esto? Es súper curioso, ¿eh? ¿Sabéis quién inventó lo de ser tu propia marca? ¿Quién inició todo esto? ¿Quién era un artista y al mismo tiempo era su productor, era su diseñador de marca, era el que se hacía publicidad, era el que hacía todo? No lo vais a imaginar. Esto es un dato súper curioso. ¿Os suena el nombre de un señor que se llama Houdini? El típico, el mago, bueno, el típico mago, ¿no? Que siempre como que sale ahí encerrado. Sí, Houdini, Houdini, el mago Houdini. Antes de todo esto, eran como. Funcionaba como por circos, ¿no? Por grandes espectáculos. Era una marca, ¿no? Era el circo tal o espectáculo en tal sitio. De hecho, la película de El Gran Showman va un poco de eso, va de que un señor que quiere agrupar como un espectáculo de variedades en una zona que se llama como el circo, eso es lo que, ¿no? Entonces la película de Grand Showman es como cómo se convirtió el circo. Pues Houdini fue la primera persona que vio el potencial de en aquellos tiempos la publicidad, que eran periódicos, era la radio, para hacerse su propia marca. Para venderse él como Houdini, como un personaje Houdini. Y de hecho, hasta su personalidad y lo que hacía por los medios no tiene nada que ver con el personaje real. O sea, él mismo se inventó un personaje que era Houdini. Y Houdini actuaba de una forma así como tal. ¿Vale? Que eso luego lo han copiado muchos autores. Por ejemplo, Dalí. Dalí que se vendía como un loco, que esotérico, que no sé qué, y hablaba, soy Dalí, oh, soy, no, Dalí, sí, Dalí, soy Dalí, oh, mi bigote, oh, soy Dalí y tal. Luego, fuera de cámaras, no era así. Era un personaje, se inventó un personaje para hacerse el mismo. Es igual que como si ahora estoy hablando con vosotros y de pronto cojo y digo, bueno, he cortado el directo y empiezo, bueno, soy. Y de pronto soy un señor totalmente diferente. En mi caso, soy así, siempre. 24 horas, ya entendí que me conoce de mucho tiempo, o lo puede decir. Que soy así. Pero el que primero dijo, voy a hacerme que yo mismo sea mi propia marca. Que yo tenga mi personalidad enfrente al público, que sea de una forma que, claro,
Hasta tal punto que hasta el día de hoy es como una leyenda. Es como el gran Houdini, el mago, tal. Y muchas cosas las que dijo él. Contaba cosas de él mismo que eran falsas para que corriera una leyenda. Oh, es verdad que se comió, yo qué sé, no, me lo invento, ¿eh? Se comió un tiburón vivo, yo qué sé, cosas así. Sí. Y a partir de ahí, claro, cuando explotó todo el tema de las... de la promoción a gran escala, con el tema de la radio y demás, cuando la gente empezó a ver la potencia que tenía, justamente por eso. Vale, he hecho un par de prácticas de cuerpos masculinos. Vale, voy a hacer un... a ver si me acuerdo. Una práctica del cuerpo femenino. Para ver las diferencias. Voy a coger, por ejemplo... venga, no vamos a ser... iba a poner rosita, pero si no, digo rosa, no. No, no vamos a ser... vamos a caer en el cliché. Un verdecito. Vale, en la cabeza lo mismo. En la cabeza... claro, y a partir de ahí, imaginaos. Imaginaos, de hecho... pensad que en cualquier... rosa mola. Ah, pero no quiero caer en el cliché. Y estamos rompiendo barreras. De hecho, pensad ahora mismo en cualquier youtuber, cualquier streamer. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo los streamers ahora? Que crean su propia marca de ropa con su nombre. Todas esas cosas vienen de Houdini. A partir de ahí, en adelante, todo. La influencia que causó. Y claro, ¿por qué todo el mundo lo ha reproducido? Porque funciona, porque exactamente funciona. Vale, como veis, aquí el cuerpo femenino está haciendo un hexágono, ¿vale? Porque es para marcar la diferencia de los pechos. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Quieres invertir en bitcoins? Sí, no. Es justamente eso. Y luego, de hecho, si nos remontamos mucho más atrás. Por ejemplo, yo hablo de música, ¿vale? Lo que sé, lo que conozco de música. Autores como Bach no se reconocían. Eran como... pues un señor que tocaba muy bien el órgano y componía cosas. No estaba tan bien visto el poner un nombre a las cosas. Y fue ya en el romanticismo, ¿vale? El siglo XVIII, XIX, cuando ya los compositores empezaban a venderse como... sí, como identificarse como autores, como... Yo soy, por ejemplo, soy Beethoven y mi música es de esta forma. Vale, antes quedaba un poco como en saco roto, como... estas cosas. Y quienes conocían eran, pues, gente, pues... metida en el medio, pero... Sí. Y todo esto fue influencia de cómo nos conectamos con el mundo. Antes, si tenéis que ir a ver un concierto, tenías... ¡ay, los brazos cómo los hago! Los brazos los voy a hacer igual. Mira, ya que te digo, los voy a hacer igual. Pues me gusta cómo es este tipo de brazos. A ver cómo quedan con el cuerpo femenino. Las piernas sí. Que las voy a hacer como hacemos siempre. ¿Vale? Voy a marcar los pies. Y hacemos como ese ángulo, así. Y lo mismo como en esta parte de aquí. Haciendo un poco rápida. Pero que sepáis eso, que la influencia de que la gente te conociera y demás, empezó con la radio. A las grandes masas. Igual que la publicidad. La publicidad a gran escala también ha cambiado. Antes, hablo de principio del siglo XX, la publicidad... piensa que el cinturón de cuerpo femenina es más marcada que los hombres, más ancha. Es verdad, me he despistado. Porque aquí tengo que bajar un poquito más. Gracias por el apunte. Pues antes la publicidad, en el principio del siglo XX, ¿sabéis cómo se vendían las cosas? Se vendían como... compre sofás... no sé. Sofás Pepe, durarán toda la vida. Y entonces... como tú comprabas un sofá y sabías que ese sofá iba perfecto para toda la vida, te duraba siempre. Y nada, ¿qué pasó? Hay una referencia con cuerpos femeninos, pero yo tengo mucha referencia entre los dos cuerpos. No hace mucha referencia entre una y otras.
Realmente me estoy quedando con este tipo de bocetos de cubo femenino porque sí que me gustó cómo quedó el resultado. Y en el que vimos de... Ay, la cintura más ancha. En el que vimos de Chubí, sí que se ajustaba a este tipo de proporciones y quedó bastante bien. Por eso lo estoy usando, no por otra cosa. Por aquí, y ahora voy a hacerla un poquito más ancha. Ahí, buscando como es hexágono. Vale, más o menos. Aquí lo mismo. Por aquí la rodilla. Entonces la publicidad, al principio, lo que se vendía era, pues, lo bien que es una cosa, lo bueno que es, cuánto me dura, qué chulo. ¿Qué ocurrió? Pues claro, si todo el mundo tiene sofás, todo el mundo compra sofás, ¿qué va a pasar? Que llega un día en el que todo el mundo tiene un sofá en su casa y como funciona, como es increíblemente bueno, no se rompe nunca. Claro, ¿qué ocurrió? Que las ventas, hablo de sofás por no decir otra cosa, ¿vale? Las ventas de sofás, pues ya empezaron a bajar, porque la gente ya tenía sofás en su casa. Y entonces empezó una cosa, que eso seguro que lo conocéis por los móviles, que se llama la obsolescencia programada. ¿Qué quiere decir? Que los objetos que compramos ahora mismo están hechos de una calidad que no es que sean mala, pero que tiene una duración determinada de tantos años. Por ejemplo, los móviles es súper evidente. A partir de los 2 años, las baterías se estropean mágicamente. Mágicamente se estropean. Qué casualidad que normalmente cuando haces un contrato de permanencia con alguna compañía, siempre te dan una permanencia de 2 años. Casualmente. ¿Qué ocurre? Pues nada, cuando termina tu permanencia, se estropea tu móvil y pues, ay, si renuevo, me dan otro móvil nuevo. ¡Qué guay! Hay un montón de documentales que hablan de esto y hay uno súper curioso en el que hay una trama paralela que va explicando las cositas de la obsolescencia programada y de cuándo empezó y demás. Y en el que un señor pues habla de que se estropeó una impresora, que la compró una impresora y empieza a fallar. Vale, vamos a ver la diferencia que hay entre una y otra. Vale, sí, cambia un poquito, ¿vale? Lo he hecho más rápido, pero como veis, las piernas aquí se quedan como más angulosas, ¿vale? Y sobre todo el cuerpo tiene como esa forma. Luego, ya sabéis que luego esto lo repasaría por encima, iré cambiando y demás, ¿vale? Pero en principio estos dos tipos de bocetos me gustan un montón para coger las proporciones. Y veo aquí que no me he olvidado hacer el cupo femenino. Sobre todo tenía mucho miedo de perder, es un poco feo porque lo he hecho rápido, pero tenía miedo de perder lo de las piernas, porque sabéis que me costó un montón, ¿vale? Así, aquí sí que es verdad que no tiene pensamiento en 3D, que voy jugando. Yo aquí simplemente he pensado de hacer, pues eso, como dos paréntesis para hacer esas piernas de aquí. Aquí sí que juego con eso, aquí como esos conos, ¿no? Dos conos. Y aquí como unos pies, bajamos y otros pies por aquí. Vale, eso es como hago las piernas en ese tipo de bocetos. En el boceto del femenino pues he hecho esta de aquí, que sale bastante bien porque el cupo femenino tiene más curvas. Vale, igual que aquí. Aunque dice Flash que no usa, lo hace parecidos, pero este de aquí, este boceto, al hacer el de Chubí, que tengo, mira, justamente puesto en el inicio, sí que llegaba bastante bien la referencia. Entonces, de momento esos dos van bastante bien. Encontremos alguna cosa mejor. Sabéis que esto es, cada día encontramos una cosa nueva y vamos trabajando. Vale, pues nada. Tenemos esto aquí. Y estábamos contando. Tengo aquí el ROI colocado por aquí. Voy a abrir el ROI original para tenerlo más cerquita. ¡Ay, lo tengo ya! Lo tiene abierto. Vale, no preocuparse. Estaba aquí. Vale, y aquí os cuento, os sigo contando acerca del documental este, que creo que se llama sobre obsolescencia programada o algo así. Habla sobre este tema. Pues hablaba de eso, de un señor que se compró una impresora y empezó a fallarle a cabo del año y pico. Bueno, pues descubrió, porque el hombre era ingeniero, que dentro
dentro de su impresora había un chip. ¿Vale? Esto chip, esto que te ponen ahora con la vacuna. Había un chip que tenía un contador. Y el contador estaba contando las veces que había hecho funcionar la impresora. Pues imaginaos, 1000 copias. O sea, las 1001 ya no funcionaba la impresora. ¿Qué hizo? Pues nada, se metió en programación, se conectó el chip y sacó un programa que lo que hacía era que el contador de la impresora se reiniciara. De tal forma que la impresora se imaginaba que era nueva. ¿Qué ocurría? ¡Ah! Mágicamente la impresora funcionaba. ¡Ah! Y además, los errores que tenía era que iba lenta. O sea, no que no funcionara del todo, sino que a veces iba bien, luego iba lenta. A veces que no detectaba el cartucho de tinta. Eran como errores puñeteros, ¿sabéis? Esos errores que, ¡ey! Que iba mal, pero va bien y no sé. Creo que voy a comprarme una. Pues lo que hizo fue ajustar ese contador y funcionó perfectamente la impresora. Y entonces, a raíz de investigar todo eso, de dónde empezaba y demás, el tema de la obsolescencia del programa y por qué pasaba esas cosas, pues se hizo una página web donde colocó todas esas actualizaciones que hacía él de diferentes impresoras, de diferentes dispositivos, para que la gente no tuviera que comprarse otra impresora nueva y sigue usando la que tiene, que la que funcionaba bien. Claro, cuando tú haces una cosa con materiales que están bien, ¿cómo puede hacer que falle? Pues ya metiéndole truquillos como un chip, ¿vale? Y saber que en vuestro móvil tiene también puesto. Habrán cosas que sí que sean del hardware, ¿vale? Son de la batería que se estropea, ¿vale? Eso no lo dudo. Pero habrá, seguro que hay una parte de decir, no, a partir de tantas veces que lo enchufes o a partir de tantas horas, que empiece a fallar. Pero no, sí funciona, bro. Yo me vuelvo loco. Entonces, desconfiad. De hecho, hablaban que ahora mismo lo que debería estar en boga, más que el ecologismo de reciclar, un ecologismo del que te duren las cosas, de reparar. La gente no repara nada. Antes los zapateros trabajaban en parte haciendo zapatos y en otra parte cogiendo, a ver, te falta aquí un tornillo, te lo pongo yo, yo te ajusto, te limpio esto, te voy a cambiar un poquito la suela porque se ha desgastado. Ahora no, has estropeado unos pantalones muy buenas, muy buenas. Estropea un pantalón, se estropea unas zapatillas, lo que sea, y ya las tiramos y compramos otras. Ya eso de el arreglar se ha perdido. Lo que veis, obsolescencia programada. Desconfiar. Pues nada, aquí estamos. Gisben, que es el nuevo en el canal. Estamos ahora mismo haciendo un dibujito de Roy. Hemos hecho una práctica de proporciones masculinas y femeninas. ¡Oh, muchas gracias por el follow! ¡Aquí tenemos! ¡Ah! ¡Un Pikachu bailarín! Sí, también hemos cambiado los iconos. También hemos cambiado las alertas. Vale, porque si no me conoces, este programa se llama Dibujando de Cero. Programa número 44, por lo que hace 44 horas más o menos cogí esto de aquí y me puse a dibujar. Pues llevaré dibujando unas 43 horas. Claro, hay más cosas. Oh, muchas alertas mágicas. Me he levantado a las 5 de la mañana para hacer cosas. He estado esta semana aprovechando para ir arreglando cositas. Claro. Y nada, aquí, desde aquí, os animo. Cualquier cosita que siempre habéis tenido ganas de hacer, yo qué sé, dibujar, hacer esculturas con palillos. Siempre digo eso, ¿no? A lo mejor un día lo voy a hacer. Hacer una maqueta de un barco. Qué sé. Hacer un videojuego de cero. Pues una cosa que digáis, venga, voy a ponerme un poquito cada día. Como me pongo yo. Hago siempre editito de una horita, practico un poquito, saludo a la gente y nos vamos para allá. Claro. Y tenemos un Discord súper chulo en el que estamos compartiendo de momento un carrusel de un montón de referencias. En este caso tenemos, fíjate, mira, nos han pasado por aquí
referencias de ropa. Vamos a hacer ropa. Pues mira, aquí tenemos cómo hacer capas, cómo hacer arrugas. Y en el Discord, la verdad es que se está quedándose aquí una comunidad muy buena, muy buena. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Flash! ¡Gracias, gracias, gracias! Hoy es que también damos la enhorabuena y damos aquí las gracias a nuestro bot, Nightbot, que lo he instalado hoy. Así que nada. Vale, vale, va funcionando. Vale, veo que ha estado bien durante esas 5 mañanas para hacer cositas. Vale, a ver. De momento, ¿qué hicimos ayer? Ayer hicimos un directito por la tarde en el que adelanté las piendas, ¿vale? Entonces, voy a continuar por aquí, donde me quedé. Porque sí que es verdad que hice las rodilleras de aquí. Se me quedó la de la izquierda un poquito más pequeña, que sí que me fijé. Y nada, voy a corregir eso de ahí y voy a ir haciendo estos pequeños como agarres, ¿no? De la pierna. Y vamos para allá, venga, a ver. Cojo otra vez el colorcito. Ya os digo, quizás ahora sé mucha cosa. Chécate ahí, Flash, ahí, atentas, muy bien, muy bien. Vale. Como veis que ahora cuando me acerco se ve muy pixelado, ¿vale? Entonces, ya estuvimos hablando de eso y creo que para el siguiente dibujo que haga cambiaré. Estoy usando ahora mismo proporción de 300p, ¿vale? Esto es Photoshop, 300p y lo usaré de 600, ¿vale? Que es el doble, para tener un poquito más de margen de maniobra cuando quiera hacer detalles, ¿vale? Sobre todo cuando me acerco, que se vea más limpio y no se vea tan pixelado, ¿vale? Eso lo iremos corrigiendo poco a poco, ¿vale? Es como los... Mira, pues vale, vale, genial. Pues le echaremos un vistazo después. ¿Pero cómo son los dibujos? ¿Son mejores que este? Espero que sí. Espero que sea mejor que este. No. Le echaremos un vistazo. Vale, de momento, vamos a hacer esto de aquí. Y nada, por ejemplo, este dibujo, que es de Roy, nos lo propuso hacer Yuki. Y estamos ahora todo el mundo haciendo Roy. Si tienes alguna sugerencia, pues nada, dila por aquí. Ayer me comentaron de hacer el personaje de Kafka del Final Fantasy VI. Así que posiblemente la semana que viene, si no terminamos este dibujo, lo que hagamos sea una práctica. Quiero empezar a hacer prácticas de cuerpos ya con movimiento, ¿vale? Porque si veis aquí la referencia que he cogido, es de Roy muy estático, ¿verdad? Justamente por eso, porque estoy practicando las proporciones estáticas. ¡Oh! ¡De Monster Hunter! ¡Me encanta Monster Hunter! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! Sí, de hecho, estaba intentando, pero me estoy tirando siempre por ahí. No coger personajes con mucho detalle, ¿vale? Porque ahora mismo estoy como estoy practicando, no quiero coger personajes... Pero al final, veis que... Por ejemplo, mira este dibujo que hicimos. Este es el dibujo que hicimos con la práctica del cuerpo femenino. ¡Pam! A Chubby de Nier Automata. ¿Vale? No quedó tan mal, ¿eh? Es el primer dibujo que hice completo, con ropa y demás, ¿vale? Nunca había hecho ningún dibujo y la verdad es que estoy súper contento. Me tiré como 3 semanas, ¿vale? También lo que voy haciendo también es subir los programas antiguos que voy revisando. Por ejemplo, en las primeras semanas revisamos las facciones de la cara, revisamos las diferentes facciones del cuerpo, los brazos y demás. Y lo voy colocando, como se me borran en Twitch, tengo un canal de YouTube en el que voy subiendo, ¿vale? Pero están ahí colgados, pero a saco. O sea, cojo el vídeo y lo subo por ahí. ¿Vale? Por si queréis ver... ¿Cómo hice el dibujo? Pues sabéis que en el canal de YouTube, pues ir pasaros a ver cómo lo hice. Y nada, la verdad es que... luego me tiro como otro día subiendo todo al YouTube, pero es que me da lástima que se pierdan los directos. Tiene mi mismo micro. El micro, sí, la verdad es que va bastante bien. Y te cuento un poquito de cómo me inicié el canal. Yo inicié esto por dos cosas. Una, porque nunca había dibujado. Y otra, porque nunca había hablado a cámara. ¿Vale? Y yo tenía el pensamiento de hacer o algún podcast o alguna cosita, ¿vale? Para practicar. Porque yo, de normal, suelo hablar muy mal, ¿ves? Por ejemplo, ahora. Solo hablar. Y la gente me dice, ¿qué? ¿Que tu madre qué? No, perdona, ¿qué? Y entonces dije, venga,
Aprovecho para practicar a dibujar y aprovecho para practicar a vocalizar mejor. Y yo lo vi por ahí y dije, lo compro, me da igual, ni busqué otro. Lo vi y digo, lo voy a comprar porque sé que si no lo compro hoy, no lo voy a hacer más. Ah, bueno, perfecto. Sí, aquí estamos todos para eso. Para pasar un ratito. Conocer gente, ¿eh? Claro. Que nos cuente cosas. Hoy hemos estado hablando de Houdini. Fíjate. Un canal de... Y nada, y mañana que es viernes, mañana toca Gartic. Mañana estamos intentando hacer una programación, ¿vale? Y mañana, viernes, toca Gartic. Gartic Phone. Aquí, la verdad es que de los que tenemos en el canal, quien hace Discord, quien hace Discord digo yo, quien hace directo son Angie, que hace un canal que va dibujando y hace, me hace algún... ¿Qué otro? Ahí está Gartic. Es que somos muy chulos. Hicimos una prueba la semana pasada y me gustó un montón. Y dije, ya está. Todos los viernes de Child, practicamos un poquito y seguimos. Y seguimos con el Gartic. Pues aquí de los que hacemos en... Los que estamos en el canal, los que sé que hacen directo son Andy, que hace directitos dibujando, que tenéis que pasar por ahí. Ya, por ejemplo, Flash ha pasado por ahí, él ha visto. Hace correcciones de dibujos. Así que si también te vas a pasar por ahí, por su canal, que es Angie Pink Alpaca, te corrige los dibujitos, te da consejos. ¡Ay! Se me está yendo. Estoy... Esto va por más para abajo. Y también hace algún que otro gameplay. Luego tenemos a Yuki, que también hace directos, a veces dibujando. Y también está haciendo ahora una serie de Assassin's Creed 2. Pues sí, hay que aprovechar. De hecho, ella es mi senpai. Ahora mismo, ella es mi senpai del dibujo y mi senpai de todo el tema de Twitch y demás. Hoy he colocado el Nightbot, me lo dijo ella. Pon el Nightbot. Puse también, ¿qué puse? Ah, sí, el bot en el Discord también puesto. Creo que he puesto un bot en el Discord también. No sé. El Discord también lo puse por... Me dijo, haz un Discord que esto lo usaremos y hará falta. Y yo, venga, no sé por qué, pero hay que hacerlo. Así que nada, aquí vamos avanzando un poco de todo. Ya sabéis. Es también práctica de dibujo y también pues avanzando un poquito con el canal. Por ejemplo, hoy... Bueno, Disbert es nuevo. Pero... He hecho un pequeño ajuste con todo lo que hay por aquí, ¿vale? Si revisas los programas antiguos, verás que voy poco a poco modificando las entradillas, voy ajustando, afinando cositas. Que se vea el canal bonito. Y también que se note, para los que sois habituales al canal, que poco a poco va evolucionando. ¿Hacia qué? No lo sabemos. De algo. Nada, aquí estamos. Vale, estoy viendo correas. No preocuparse, estoy viendo que hay fallitos. Luego haré un programa en el que iré corrigiendo líneas. Cambiaré incluso la proporción del pincel para hacerlo más ajustado, ¿vale? De momento es como estoy cogiendo lo básico. Vale, entonces tengo esas líneas por aquí, esto por allá, esto quizás. Este lo mismo, que hay cintas por aquí. Vale, lo he dicho. Acordaos el dibujo de Nier, cómo estaba al principio. Y luego cómo fuimos poco a poco limpiándolo y demás. Y luego ya con el coloreado quedó una cosa increíble. Bueno, fue increíble. De hecho, tuve la suerte. Esto lo sabemos. Por ejemplo, Flash viene de ahí. Tuve la suerte de que un canal que se llama The Miko Art hizo una raid gigantesca. Tu dibujo de Roy, yo lo cogería y lo pondría en mi nevera. Tu dibujo de Roy está increíble. Yo lo imprimiría y lo pondría en mi nevera. Ya está. Claro, es que es eso. Aprovechaos de Angie. Aprovechaos que es gratis. Aprovechaos de Angie porque va a hacer correcciones y os vais a fijar en cosas que no habéis visto. Vais a aprender mucho más. Vale, no tengáis miedo. Tanto si sois nuevos como si lleváis mucho tiempo dibujando, algo vais a aprender. Vale, y aquí siempre lo dicho, críticas constructivas, críticas que nos ayuden a avanzar. Si viene alguno y me dice, es feo, pues yo diré gracias. ¿Por qué? Porque nadie me ha insultado aún nadie me ha insultado por el chat y será mi primer hater.
Podéis aprovechar. Aprovechad y insultadme. Yo me alegré un montón. Además lo comenté ayer. Que si... la vida es como un videojuego. La vida es un videojuego. Si avanzas y no encuentras enemigos, vas por mal camino. Hay que ir por donde están todos los monstruos. Ah, gracias, gracias, gracias. Le echaré un vistazo. Por aquí, ¿vale? Ahora... A ver, me he hecho un vistazo rápido, venga. A ver si lo tengo por aquí abierto. A ver, los dibujos nuevos. ¿Te imaginas que es un insulto grandísimo como... ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya estamos aquí. El típico. Como en el colegio. ¿Os acordáis de...? No, yo no he estudiado mucho. Voy a suspender. Luego, un 10. Atención, vamos a alucinar todos juntos. ¿Vale? Solamente voy a colocar un dibujo que os ha pasado por aquí. Gisbert. A ver, aquí está gigantesco. ¿Vale? Pero atención, Es que he flipado en colores. Y esta serie la tengo pendiente de ver. ¡Ay, ¿dónde está? ¿Por qué se ha pasado así? Capa, ay, no sé cómo hacerlo. ¿Veis? Soy super noob. Vale, a ver, tranquilidad. Sé que es aquí, control T. Y lo voy a reducir, ¿vale? Va a quedar feo, lo siento. No sé dónde ha ido. ¿Dónde ha ido? Se perdió y no puedo enseñarlo. No, está aquí. Tranquilidad. Control T y lo hago al revés. Desde aquí. Pam. Este dibujo. Esto es increíble. Pero vamos a ver, si dibujáis así, ¿por qué me estoy viendo a mí? Y haciendo nota. Esto es increíble. ¿Esta es la serie que está todo el mundo hablando de ella? ¿La de Demon Slayer? ¿Puede ser? ¿Puede ser esta? Ah, bueno, muchas gracias. Nos acabamos de conocer. Mañana, tío, qué pesado. Aquí. Ah, pues esta sí la tengo pendiente. Nada de spoiler. No sé si lo tengo puesto en el chat. Yo que he puesto en el chat. Como normal, nada de spoiler, no quiero saber nada. La tengo pendiente de ver. Y los otros, y sobre todo me ha gustado uno que has puesto. A ver, me gusta esto, ¿por qué? Porque esto da ganas de decir, vale, vamos para allá. Esto está chulo, quiero hacer algo así también. Quiero llegar el día que hacer un dibujo así de chulo. Vale, este es el segundo que nos ha pasado por aquí. Vale, por aquí. Ah, este no tengo que modificarlo. ¿Por qué? Que es cosa más rara. Este me gusta un montón porque es estilo manga. ¿Y dónde debe estar haciendo eso? Aquí ya me pierdo la referencia. Posiblemente sea un spoiler gigantesco. De Goku. De Gohan, vale, perfecto. Esto, no sé qué es esto. Posiblemente sea un spoiler. Pero bueno. Como no conozco esto... Mi cabeza hará un barrido. O cuando se diga, ¡ah! ¡Claro! ¡Ya sé lo que es! ¡Ya sé lo que es! Vale. Pero para que veáis, aquí. Ico poniendo cositas. Para animarnos. Para decir, ¡ah! Oh, ¡qué chulo! Venga, voy a hacer algo así. Venga, a ver qué puedo hacer ahora. A ver con qué puedo. Se ha ido Roy. ¿Dónde está Roy? Se perdió Roy. A ver, no preocuparse. Tengo por aquí rollo original. Ah, no se había perdido, estaba por aquí escondido. Vale, ya está. Si quieres puedo dar consejos. Por supuesto, encantado. De hecho estamos aquí esperando que alguien se anime, ya que hace directos, que alguien se anime a hacer un tutorial de algo. Algo sencillo, aunque sea dos minutitos de directo, y explique, pues voy a hacer el tutorial de cómo hacer las uñas. Por ejemplo, unas uñas, dibujar. Y luego aquí siempre lo que hacemos es ver vídeos de YouTube o de algún streaming y lo vemos en directo y vamos viendo los consejos y vamos haciendo por encima, parando, comentando y cogiendo referencias, comentando también qué nos gusta más, en qué se parece ese estilo a otro. Entonces nada, yo te animo, claro. Aquí como estamos abiertos todos. Ya sabéis que yo no tengo, voy poco a poco. Con que me digáis una cosa nueva hoy. Por ejemplo, ayer fue el tema del bot, de Nightbot.
De dibujo tradicional. Pues fíjate, Flash dibuja así. Dibuja en tradicional y luego lo pasa a digital. Así que os podéis llevar bastante bien en el sentido artístico. Y si me ha quedado el cinturón muy, muy arriba, pero lo voy a dejar así, porque me coincide con mi proporción. ¿Vale? Lo dicho, no quiero copiarme exactamente del dibujo, porque si no, no estaría aportando nada como artista. Un poco ese pensamiento. Si copio tal cual, no hay. Claro, yo por ejemplo empecé directamente. Empecé directamente con las dos cosas: en digital y en tradicional. ¿Vale? Entonces, lo que suelo practicar aquí en cámara, luego fuera de ella, voy practicando también en mi cuadernito. ¿Vale? Para cuando me pues, estoy en la tele o lo que sea, pues aprovecho para ir en línea. Y quedarme también de memoria. ¿Vale? Entonces, sé que hay gente que sí que empezó con tradicional y le cuesta luego en digital, pero yo como empecé al mismo tiempo, pues no veo la diferencia. Entonces, me estoy aprovechando un poco de eso, de haber empezado. De haber empezado al mismo tiempo, ¿vale? Entonces yo comprendo que si hay gente que o incluso no sé si has hecho algún curso o algo, o es todo también autodidacta. Pues bien, bien, bien. Podemos hacer un día. De hecho, Angie, no sé cómo suele dibujar. Yo sé que ella empezó, claro, dibujó en tradicional mucho tiempo. Pero no, no sé si sigue haciendo en tradicional. No sé si sigue dibujando. Ah, ya sé por qué. Porque esto se me ha quedado un poquito. Vale, voy a corregir esto de aquí. Y vamos haciendo. Yo por eso aproveché para ir también aprendiendo con el cuadernito. Para todo lo que voy viendo aquí sobre proporciones, la línea y demás. También aprovecharlo. Porque sé que el día de mañana, si quiero dibujar algo, mientras me aburro. Pues no voy a tener una tableta digital. Hice un curso de 2 meses. Ah, no. Hay veces que la gente dice, no, yo no sé dibujar porque he aprendido solo. Ahora mismo, yo lo he dicho muchas veces. Si quieres aprender de cualquier cosa, da igual, cualquier cosa. Está todo en internet. De lo que queráis. De lo que queráis. Como si queréis aprender a plantar boniatos. Los mejores tutoriales, los mejores. Pero no falta ni tutorial, no falta irnos a YouTube, ni irnos a Wikipedia. Buscar los mejores libros que en su antaño costaban 80, 90, 100 euros para ir a la universidad de ese tema y lo vais a encontrar todo por ahí en internet. O resúmenes de gente que ha hecho para que se entienda mejor. Que sí, ahora mismo es increíble. Aprende cualquier cosa. De hecho, se demuestra en el canal que tenemos de cursos y tutoriales. Es un compendio de muchas cosas que digo, esto hace 10, 15 años era imposible de pensar. Y es una locura. Y eso que solamente dedicamos aquí al dibujo. En el canal hay un canal de voz. Si quieres pedir un poco de consejos y cosas así para mejorar. Vale, a ver si. Eso lo hicimos un día con Angie. Hicimos el directito intentando poner el Discord en orden. Porque que tengo que configurar un par de cosas. Entonces, a ver si podemos hacer un día de juntar unos cuantos y comentando cositas por encima. Incluso podemos hacer como hicimos el otro día. Angie se conectó mientras comentaba sus dibujos. Y hizo como una reflexión de cada uno de ellos. Vale, entonces, de momento, lo dicho, aún estoy un poco pez en esto. Iremos viendo hacer eso, ¿vale? Pero sí, lo tengo justamente el chat de voz para esas cosas, ¿vale? No preocuparse. Eso es solamente por eso, pues. Ponerlo. A ver cómo pongo el formato. Si lo pongo, dejo así. Y también se puede poner una cámara para que aparezca por aquí. También vamos comentando por encima. ¿Vale? Esas cositas. Poco a poco, poco a poco. Pero sí, el canal de voz está justamente para eso. Incluso para un día. Vamos a comentar una película o vamos a ver algo. No sé. Por ejemplo, ahora se rumorea que va a salir la New Nintendo Switch. Está al caer. Pues un día podemos decir, venga, vamos a comentar qué te ha salido eso por aquí. Vamos, por decir algo. Aquí se puede tratar todos los temas. De hecho, el otro día salió un podcast súper interesante.
acerca del lenguaje inclusivo. No sé por qué salió ese tema, pero estuvo bastante chulo, la verdad. Vale, aquí se me ha quedado. Ah, eso es, porque esa línea es más inclinada hacia abajo. Esto por aquí. De momento, lo dicho, yo voy leyendo por el chat de vez en cuando. Así voy echando eso. Fijarme en la naturaleza, paisajes, objetos. Eso me pasó. Es que el podcast fue una locura. El podcast fue una locura. Eso me pasó, ¿sabes? ¿Cómo? Gisbert, eso me pasó. ¿Cómo se llama? Gisfer. Voy a decir Gisfer. Me pasó cuando empecé a dibujar. No me había fijado. Por ejemplo, yo empecé haciendo primero proporciones de cabeza, de cara y los ojos. Dime, Fer. Vale, Fer. Vale, gracias, gracias. Pues empecé a hacer ojos, ¿vale? Y empecé a fijarme, pero una locura, pero nunca me había fijado en los brillos, en los brillos de los ojos, de cómo estaba, cómo tenía la forma, tanto en dibujos como también en las personas. Entonces hubo como un par de semanas que la gente me veía así, como, a ver, ese brillo, a ver, que es como, ¿saben? Y me quedé un poco rayado. Y luego, cuando empecé con la proporción del cuerpo, lo mismo. Iba por la calle mirando las piernas de la gente, digo, es una curva que va subiendo y baja. Pero cosas que nunca me había fijado. Increíble. Y luego me dijeron, me dice, sí, cuando empiezas a dibujar te ocurre justamente esas cosas. Aquí lo voy a dejar, voy a subir un poquito el suavizado, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Qué ha salido ahí? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué ha salido? No sé qué es. ¿Lo habéis visto? ¿Una cosa por abajo? ¿Qué es eso? Claro, es igual. Y luego cuando, claro, luego cuando empecéis a pasar dibujitos por el Discord. Ay, más finito. Por el Discord, sobre cómo hacer un ojo, cómo hacer tal. Y ahí me voy fijando en la forma que tiene o en qué forma habéis cogido de referencia. O a ver qué gesto habéis cogido para hacer una arruga. Cosas así, tontas, que yo nunca me había fijado antes. Pero, y ahora me presto un montón de atención. Igual que ahora, igual que cuando yo veo este dibujo de Roy. Yo, por ejemplo, nunca me he fijado en que tiene aquí una especie de medallón. Estoy dando cuenta ahora cuando estoy dibujando. Y aquí pensaba, y luego cuando lo dibujé, pensaba que era una especie de, como la camisa, ¿no? Y no me da cuenta ahora que es un medallón. Igual que sale. Bueno, la línea lo he dicho, la estoy corrigiendo, ¿vale? Estoy intentando hacer un poco. Que empiezo a verlo y me pongo malo, ¿eh? Empiezo a corregir líneas ahora, no acabo. Vale, estoy intentando hacer todos los detalles por encima. Y luego ya haré los dibujitos. Iré viendo poco a poco los detalles de cada cosa. Por ejemplo, aquí estoy viendo que esto no está del todo correcto, ¿vale? Ya sabéis cómo trabajo. Luego me tiro un par de días solamente definiendo bien la línea, que esté perfecta y demás. De momento tengo esto hecho. Esta parte de aquí lo mismo. Vale, es lo que acabo de hacer. Acabo de hacer esto de aquí. Una cosa que hago, que la vi de un tutorial de ojos, es que dibujaba, decía que hay que dibujar en paralelo. O sea, cuando hago un gesto en un sitio y es el mismo en otro, lo hacerlo igual. Vale, pues es lo que estoy haciendo un poco ahora. He hecho este gesto de aquí, del borde de la armadura, pues he hecho el borde del otro lado. No sé si... Para fijarme un poco en los detalles. Vale, aquí hay... Ah, amigo, porque esto está ahí por dentro. Vale, esas cositas. Vale, aquí hay una especie de lazo. Supongo que es de la bandana, ¿no? Parte de la bandana, exactamente. Vale, eso lo veré después. El brazo lo tengo terminado en principio. Ah, aquí hay un detallito. Este detallito de aquí. Vale, si os fijáis, habéis bajado un poquito el pincel. Vale, para... Y ya haciendo esas cositas más pequeñitas. Claro, y aquí es donde se empieza ya a ver lo que os he dicho. Que dibujo en 300p y se empieza a ver un poco pixelado, ¿vale? Yo supongo que cuando en el siguiente dibujo ya lo haga a 600, no tendré tanto ese problema y quedará un poquito más limpio. Voy a guardar. No va a ser que explote. Que no me fío de nada. Bueno, no te preocupes, Fer, muchas gracias por pasarte por aquí, muchas gracias por tu follow. Y aquí estamos aquí, todos los días, casi todos los días, de lunes a viernes, hacemos dietito de una horita. De hecho, aquí llevamos, mira, llevamos una horita, en poquito nos vamos a ir, ¿vale? Pues no te preocupes, mañana seguimos, mañana Gartic.
Anímate a participar. Venga, hasta luego, hasta luego. Pues la verdad es que, lo dicho, yo alucino. Pues la gente que se pasa por aquí. Y hay otra cosa que he aprendido aquí de Twitch, es que la comunidad es increíble. Yo tenía un miedo, digo, yo lo dijo. Vale, gracias. De momento, el día de mañana posiblemente digas, madre mía, tío, este, menudo aprovechado, que no lo aguanto. Puede ocurrir. No confiemos en primeras apariencias, que siempre hay gente que sorprende. Yo no confío, ¿eh? Digo, este Fer parece simpático, pero me da malas penas. Por el momento bien, todo happy friendly. Pero lo dicho, yo era esa persona que tenía, pues ya veis, aquí tengo muchas opiniones sobre muchas cosas, digo muchas cosas, muchas tonterías. Pero tenía miedo de decirlo en el Facebook, voy a decir, ay, qué tal. Mi Twitter lo eliminé, eliminé mis seguidores, no tengo seguidores, no tengo nada. ¿Por qué? Porque tengo miedo de poner una cosa y la gente... hay mucha toxicidad, ¿no? Es horrible. Y claro, yo tenía un miedo atroz a esto, a ponerme aquí, a exponerme un poco, a contar cosas. Pues si viene gente y dice, es que tú no sé cuántos, es que no sé qué. Y al contrario, me estoy dando cuenta que la comunidad de aquí, de Twitch en general, en principio, vamos, es... La gente se conecta, a veces que viene gente, se saluda, hola, qué guay tu dibujo, tal, y se va, y ah, qué chulo, tal. Y podría ser al revés, podría entrar y decir, ah, menudo. ¿Esto qué es? Y no, al revés. Se conecta la gente. ¿Qué estás haciendo? Pues, esto. Muy chulo, ¿eh? Hay gente que... Pues, me acuerdo que se conectó alguien que preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Practicando o enseñando? Y dije, no, estoy practicando. Ah, vale, venga, bueno, pues que vaya bien. Como que estaba buscando a alguien que enseñara, ¿no? Por Twitch. Pero se pasó, saludó, preguntó qué quería preguntar y si no le interesó el canal, pues se fue a otro. Ya está, pero todo muy amable, muy bien. Y cuando viene gente y dice, te puedo dar consejos, venga, esto por aquí, qué guay, tal, me cae muy bien, tal, qué chulo. Eso es lo que digo al día siguiente, digo, venga, otro ratito, venga. A ver quién se pasa por ahí. Y encima ahora que tenemos ya los típicos habituales, ¿no? Plas por aquí, se encuentra también Angie, Yuki también, que hace un par de días que no lo vemos, pero sí, también de los habituales. También se está conectando últimamente Iván por ahí, también. Y digo, mira, qué guay. Y poco a poco nos vamos conociendo, vamos compartiendo cositas. Lo dicho, a lo mejor el día de mañana nos peleamos y vaya. Esto es horrible. No sé, puede ocurrir. Hay que tener en cuenta eso. Puede ocurrir. Con esta vida. Lo decía uno de los... de canal que sigo yo, que es el de los Chiclanas, que siempre lo digo mucho porque es que es el que mapeo, ¿vale? Que es sobre la actualidad de videojuegos y... y comentan sus cositas que le pasan. Vale, son de mi quinta. Uno tiene ya casi los 40 largos. Tiene 40 largos y los demás son de mi quinta, de 30 y tantos años. Incluso mejor compagino mejor con ellos. Y el que más mayor comentó una cosa, que es el Javi, el Javi Shop. Comentó una cosa y dijo: dice, las cosas buenas pasan de vez en cuando. Las cosas buenas las puedes encontrar algún día y te puede estar bien una temporada. Pero las cosas malas van a venir sí o sí. Solamente hay que darle tiempo. Darle tiempo a lo que sea en la vida y ya vendrán las cosas malas. Vale, no quiero ser agorero, pero que la vida es así. O sea que estamos muy bien, pero se puede meter uno ahí. ¡Ah! Pero bueno, aquí tenemos aquí moderadores para decirle, ¡fuera! Este señor, váyase. Señora, váyase. ¿Vale? Y lo mismo, fijaos, el otro día. Yo estaba tan contento y de pronto, ¡oh, a mí las muelas! No puedo hacer directos. Pero nada, mira, he pasado un rato malo, ya me ha arreglado los dientes, ya soy persona, ya puedo hablar. ¡Ay! Si fijáis aquí hay una pequeña diferencia entre las marcas. Hay como un escudito, otro escudito aquí en medio, algo. Vale, a ver si lo podemos corregir. Vale, por eso, no os preocuparos. Cuando vaya cosas mal, recordad que siempre... es como dicen, siempre la es más oscuro antes del amanecer, ¿vale? Cuando paséis temporadas malas y demás, recordad, vale, no he estado siempre así de mal,
de antiguos mejores. Y lo dicho, yo por ejemplo, yo estaba en la absoluta miseria en cuanto a nivel laboral. Aquí en España es horrible. De hecho, ahora con la pandemia es todavía peor. Y por suerte conseguí trabajo y estoy súper contento. Pero estaba yo de un cabreo, no lo puedo imaginar. Llegaba, que no sé cómo puede ser, que yo estudio tanto. Vale, pero mi faceta hater, negativa, mal. ¿Cómo puede ser que estoy yo tantos años aquí estudiando y no tengo trabajo y no sé qué, a ver qué hago yo ahora? Y de un día para otro, haciendo las cosas bien, siguiendo la mía, pues sí, trabajo, estoy a lo mejor, está súper bien, está. Y no me quejo, yo digo, estoy súper agradecido. Todos los días agradezco lo que tengo. Lo poco que tengo, lo agradezco. No tengo coche, no tengo casa propia, no tengo nada. Pero poco, pues mira, pues tengo un rato para poner aquí a dibujar. Pues mira, no todo el mundo tiene esa suerte. Que hay veces que nos quejamos de gusto, lo que digo yo, lo que dije aquel día, hablando de la gente que es súper millonaria. Los ricos que somos nosotros, los que tenemos internet en casa y agua corriente, y luego están los súper ricos, súper, súper ricos, que son los que tienen el yate. De esos hay cuatro. Y nada, quien pues súper rico, pues nada, que lo aproveche, pero lo demás, pues no podemos estar pensando en ser súper ricos. Con tener un ratico aquí para comentar cuatro tonterías aquí y reírnos un rato, pues ya sobra. Y más cómo está la cosa ahora, para quejarse. En definitiva, que estoy contento con la comunidad de por aquí. Y nada, cada día avanzando un poquito más. De hecho, iba a decir que estamos a un paso menos de llegar a los 50 seguidores. Pero misteriosamente hubo gente que dejó de seguir. ¡Ah! ¡Yuki, qué tal! ¿Cuánto tiempo? Pues nada, aquí adelantando el dibujito. Y fíjate, atención. Mira, hemos hecho cambios. Cambios en el canal. Son sutiles, pero vamos poquito a poquito afinando. Vamos afinando para que quede ya todo súper niquelado. Nada, fíjate cómo llevamos el dibujo. Estamos comentando por eso, un poco. Que la comunidad aquí de Twitch, la vez que se me ha subido un montón. Se ha conectado aquí antes Jeff Fer. La Fer. La época era Jeff Fer. Vale, él se ha conectado Fer y nos ha dicho, vamos, paso. Se ha metido en Discord, ha pasado unos dibujos increíbles que tenemos por aquí. Este dibujo los ha pasado nuestro nuevo compañero del Discord. Vale, fijaos. Increíble, increíble. Y he dicho esto es lo que hay que ir buscándolo. De hecho, yo está más o menos al nivel de Flash, más por ahí. Ah, es por aquí. Si quieres hacer raid, luego hay una chica que está empezando y tiene pocos followers. Es Cloud Things. Ah, vale, perfecto, vale, perfecto. Sí. Mira, voy a hacer una cosa. Me lo voy a copiar ya. Lo copio, ¿vale? Ya está. Y voy a dejar esto preparado. Raid. Vale, no lo he dado, lo tengo preparado. Perfecto. Vale. Decapitaste a Roy. No te preocupes. Estaba aquí. Está en otra capa. Lo que pasa es que a Roy ahora mismo estoy con la parte de la ropa. Y la parte de la cabeza. ¡Oh! Muchas gracias, Kinari, por su follow. Y otro nicotinito nuevo. Ajá, hay un montón. Y no me pille desprevenido la raid. Que cuando venga una raid gigantesca, que no me pille. Sí, la verdad es que me recuerda. ¡Ah, muy buena, muy buena! ¿Qué tal? Pues fíjate, aquí estamos aprendiendo todos juntos. Todos juntos a dibujar. Cada uno a su nivel. Pero lo dicho, este canal está hecho para animados. Tanto a dibujar, a hacer construcción de palillos. No sé por qué siempre digo eso. ¿Vale? Lo que queráis. Una cosa que nunca habéis hecho y que digáis, hoy es el día, hoy empiezo. ¿Pero cuánto tiempo tengo que dedicarme a eso? Pues como yo, un poquito todos los días. Yo hago un dietito cortito, de una horita, dibujo, hago media hora de práctica, media hora, adelanto un poquito el dibujito y al día siguiente otra cosa, ¿vale? Sin prisas, pero se van consiguiendo cositas. Mirad, qué chulo. Primer dibujo que hice yo de un personaje femenino, Chubby de Nier Automata. Estoy súper orgulloso y lo he puesto de portada de introducción al canal. Y que nada. Y nada, Ginari, tenemos aquí también. Atención, que esto es fantasía, ¿eh? Esto es nuevo, ¿eh? Lo voy a hacer otra vez porque es que me encanta. Esto es Discord.
Eso, y aquí está. Hoy estrenamos bot. Y aquí tenemos el enlace para entrar, si quieres, a nuestro Discord, que tenemos una comunidad ahora mismo, un canal súper increíble de colaboraciones. El bot es lo mejor. Angie, gracias. Eso fue lo que aprendí ayer. Aprendí ayer a poner el bot y hoy ha dado sus frutos. ¿Hoy qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido que la gente es maravillosa. Eso, y hemos hablado también de Houdini, el mago Houdini, y de cómo inició las grandes marcas personales en el mundo. Vamos, aquí se aprende de todo. Aprende a dibujar. Y también es todo esto que estoy explicando, todas estas curiosidades, es realmente terapéutico para mí. ¿Vale? Cuando yo cuento cosas, realmente no estoy ayudando. Me estoy ayudando yo. Porque tengo tanta información inútil en la cabeza que tengo que soltarla, si no un día esto explotará. Angie lo tenga, yo no puedo trabajar con ese bot. ¿Con ese bot? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Porque yo lo puse porque Angie me lo dijo. Angie me lo dijo y vi que le funcionaba bien y lo he puesto, lo he configurado esta noche y lo he puesto. ¿Y por qué no tienes? Porque tienes otro diferente. Yo he visto que a veces da problemas si tienes varios colocados y lo que hay que hacer es como tirar a uno para colocar a otro. Vale, también ahí tienes que hacer una pirula, que es lo que te dicen que tienes que hacer, que es cuando pones el bot, tienes que añadirlo como si fuera un moderador. Ay, no sé, a lo mejor es por eso. A lo mejor no sé si has estado testeando un poquito. No sé. En el caso de informática, ya sabes, es como la tableta. Que un día funciona, otro día deja de funcionar. Un día va al borrador, otro día no funciona. El internet, un día va, otro día no va. Así que yo comprendo que si tu bot ese no funciona, no sé si es por algo que estás, alguna configuración que no has tocado bien, o porque simplemente, pues, por lo que sea, no funciona. O mejor un día no funciona, al día siguiente funciona. Es que estas cosas van así. Ya sabéis el meme, ¿no? El típico cliché. Apaga y vuelve a encender. Ah, usa Stream Elements. Ah, vale, vale. Claro. De hecho, no sé si ponéis un enlace o funciona. Antes, poned un enlace, el que sea. Porque creo que está configurado de forma predeterminada que el bot te banee enlaces. Pero no sé quién va a poder echar. No sé quién va a poder poner los enlaces y quién no. Lo tengo que configurar. Vale, Angie puede. Y por ejemplo, pero Angie es moderadora. Por ejemplo, si pones. Ah, ¿esto qué es? ¿Qué está ocurriendo? Tres mensajes fueron borrados por el moderador. Ah, te han borrado. ¿Por qué? ¿Qué mensajes son borrados? ¿Alguien ha puesto algún enlace? Tú no puedes. Ah, vale. Solamente puede ponerlos. Gente, vale, los configuraré. No os preocupéis. Vale. Vale. No os preocupéis. Cuando pueda. Bueno, sí, en terminar el directo. Voy a configurar para que se pueda, todo el mundo pueda poner enlaces. ¿Vale? Sin problema. De momento aquí nadie ha puesto nada raro. Y yo, aparte, reviso. Yo reviso en la pantalla aparte que habéis pasado por aquí. Y si veo algún enlace extraño, yo no lo clico, ¿vale? Si pone YouTube no sé qué, yo sí, eso es YouTube. Pero si pone paginwinching.exe.tal, yo... Ya sabéis que el mejor antivirus es el sentido común. Un enlace raro, no clicad. Vale, entonces yo aprovecho. Hace tiempo entró alguien comentando, no sé, a ver si sabéis esto, porque no sé, a lo mejor era una persona normal, ¿eh? Y yo iba así como, bueno, no sé qué me está hablando usted. Me pregunto, ¿cinco motes directo acabado con bloqueo? Ah, lo cambiaré también, vale, no os preocupéis, podéis aquí poner 50.000 motes. Lo cambiaré, vale, como es el primer día que pongo el bot este, no sé cómo va. Vale, lo cambiaré, todo eso lo iré modificando. Yo en principio aquí nunca he tenido problemas con nadie. Así que lo pondré. Un día que se conectó alguien, no recuerdo el nombre, porque tampoco me dio a seguir, que me preguntó, oye, ¿saber de logos?
Y yo, yo dije, ¿pero logos en qué sentido? ¿Qué te refieres con logos? Este brazo está un poco fallo, cámbialo. Digo, ¿qué te refieres con logos? Y me dice, sí, logos tipo esto. Y pasó un enlace de TikTok. Y me dijo, métete, míralo. Y me dio más pena. Y yo dije, sí, lo veo después, qué tal. Y no sé, nunca vi que era ese enlace. Pero no sé si realmente, o sea, algo de logos, ¿a qué se puede referir a logos? Si yo hacía logos de canal o algo así. Tú estabas, ¿y qué se refería? ¿Tú clicaste en el enlace? No, espero que no. Yo tenía miedo, digo, seguro que hago clic y saltan cosas que me banean el canal. Eran logos medio raros. Pero logos tipo Coca-Cola. Tipo un logo. Logo Discord. Cosas así. Y si os fijáis como una línea por dentro. Vale, y comentando, pero sé que se refería. No cliqué nunca, no cliqué y me dio mala pena. De hecho, yo, si sois habituales del canal, sí que yo sin miedo voy clicando y demás. Vale, pero si sois nuevos, a ver qué nos cuentan por aquí. Pero el link que envió estaba raro. Es verdad, ¿eh? Sí que estaba raro, ¿verdad? El enlace. Recuerdo que vi como TikTok, pero dije, esto no me huele mucho a TikTok. No me huele. Lo vi un poco extraño. Y no cliqué. Vale, por eso digo que yo, si veo que es una cosa extraña, no clico. Nunca. Y también os animo a no clicar. Por eso. Que se quede el bot libre. Vale, que podéis poner cosas. Sin problema, incluso emotes. Llenadme la pantalla de emotes si queréis. No hay problema. Vale. Lo modificaré. Si no, no tengo problema. Si llega un día que aquí se conectan 500 millones de personas y empiezan a poner 50.000 millones de logos y cosas hecha con 3D Photoshop y cosas así. Vale, no sé. De todas formas, como no volvió nunca más al canal, vale, si se llega a conectar varios días, pues yo puedo decir, ah, ¿y eso qué es? Ah, sí, venga, voy a echar un vistazo. Pero como fue una cosa como esporádica, como, tal, esto, tal, va, pum. Vale. No sé, parece un poco extraño y no cliqué. La parte del pecho se está quedando un poquito ancha. No sé si es por el que esto lo tengo que bajar un poquito más o esto lo tengo que subir. Voy a ver un poquito de lejos, ¿vale? Pero dicho, yo sí veo que es una cosa extraña, no clico. ¿Vale? No me intento leeros a todo el mundo. ¿Vale? Sabéis que yo voy gestionando poca gente de momento. Cuando tuve que llegar a raíz de 50 millones de personas, no gestioné nada, simplemente me puse a lavar a la gente. Porque no sabía leer el chat. Subir la pechera. ¿La pechera a qué te refieres? ¿Esto de aquí? No, esto de aquí. ¿Esto hacia arriba? ¿O esto hacia arriba? ¿Qué te refieres con pechera? ¿Esta parte de aquí? ¿O esta parte de aquí? Esto de aquí, ¿no? Esto de partir la pechera. Como el enganche. Ahí mejor. Ah, sí, es verdad. Y el cinturón queda mejor. Eso es. El cinturón estaba, no lo he tocado porque estaba bien puesto. Coincidía con la cintura. Eso es. Perfecto, vale, eso es. Y he dicho, uy, qué raro, aquí me falta un espacio. Claro, es porque eso está. Vale, yo creo que ahí, donde lo he colocado, ahí está bien. Vale, muchas gracias por el vistazo. Ya sabéis que aquí, lo dicho, control D, ahí estaría. Ya sabéis que aquí en el chat tenéis siempre un 98% de razón en todo. El 7% me lo guardo para mí. Para poder. No estoy de acuerdo con eso. Y poder comentarlo. Con respeto. Ya sabéis cómo va esto. Bueno, no lo sabéis, a lo mejor no lo sabéis. Porque estos canales no funcionan así. Vuestros canales como. ¡Oh, Dios mío! ¡No opina como yo! ¡No es de los míos! Sí. La gente va mismo va al cuello. No, aquí se puede hablar de todo. A ver, por ejemplo, vamos a sacar un tema polémico. A ver, Yuki, ¿a favor o en contra del veganismo? Venga, vamos, mójate. Y te cuento mi opinión. Aquí, vamos, salseo aquí. Estamos críticas aquí, ardiendo las redes.
No, pero es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de una cosa que normalmente es muy crítica. Para que sepáis cómo se puede tratar de forma civilizada. Estamos en el siglo XXI ya. Como para discutirnos, para pegarnos con palos y piedras. ¿Esto qué es? Siglo XXI, internet. Twitch, ¿qué es esto? Yo estoy en el espacio ahora mismo. Fijaos. Estoy en el espacio. Con estrellas. ¿Ves? Eso es, ¿ves? Eso es un ejemplo. Es un ejemplo de respeto. No soy vegana, pero respeto a la gente que lo sea. Eso es, ya está. Pues yo opino igual que Yuki. Exactamente. Ya está. ¿Yo me haría vegano? Si es por tema de salud. Y de pronto digo que no puedo comer carne porque tal. Digo, pues, hay, sé que hay dietas que son esto. Pero yo opino de que hay que comer de todo. ¿Ya? Ya está, eso es. Ya está, y se respeta. Y ahora Flav dice, no, yo estoy en contra. Contra lo que me dices. Y yo digo, vale, pues está bien. Y es que esa es la gracia. La gracia es que cada uno pide lo que diga. Imagínate que todos los que estéis ahora en el chat, todo el mundo, ¿eh? Pero todos, todo el mundo. Yo digo, es que a mí me encanta el color rojo. Y todo el mundo, sí, me encanta el rojo. Y yo digo, bueno, y si este color está mejor, no, rojo, todo el mundo rojo. Y ya está. Y entonces, no sé, no lo veo yo. La gracia. O este rojo, un poco azulado. Venga, pues voy a hacerlo rojito azulado. Y así quedamos un poco. Ah, bueno, es que también en Latinoamérica, otra cosa no, pero la carne, esto ya es cultural. Yo sé, el tema, yo conozco, por ejemplo, Argentina y demás, el tema de la carne es como, wow. Los asados y todas esas cosas, es como increíble. Claro, es que. Ya está, esa es la visión. Ya está, no me opino mal. Ya hemos arreglado el mundo. ¿Qué os parece? Premio de la paz. Ya está, ya hemos arreglado el mundo. Pero también me gusta encontrarme con gente que piensa diferente y me diga, pues yo pienso esto y esto y esto por esto. Ah, ¿y por esto y no piensas esto y esto y esto y esto y esto? Ah, sí. ¿Y esto? Vale. ¿Y qué opina de...? Porque a lo mejor hay un punto que no, que digo, ah, pues mío, pues no había pensado así. Venga, pues a lo mejor de vez en cuando me comen una hamburguesa de gana. A ver cómo está. Voy a probarla. Por ejemplo, yo he probado la morcilla vegana, la he probado yo. También. He puesto muchas cosas veganas. Y hay días que yo me como una ensalada y lo flipo en colores. De hecho, es uno de mis. Cuando estoy en casa y hace así calorcito, como hace ahora, y te va, oh, me pedí una ensalada de estas que me hago yo, tipo poke, oh, un montón de cositas aquí. Y lo flipo, pero increíble. Atención, vale. Yo creo que hemos ya ido perfilando, a ver cómo va quedando. Ya sé que Flav me dijo que no iba a pulsar a de la lupa, lo sé, pero bueno, voy a hacer poco a poco lo. Para quedarme con los detalles. Vale, vamos a ir. Vamos haciendo cositas, vale. La cabeza está por aquí. Vale, está por ahí una zona de la cabeza. La cabeza está por ahí, en una parte. No sé dónde estará, pero está por ahí. Vale, pero en principio estamos con la ropa. Vale, poco a poco. Vamos avanzando. Vale. Entonces, ya llevamos una horita y pico. Yo tengo que hacer la comida, que me tengo que ir a trabajar, como sabéis. Y guardo por aquí. Ya tengo el canalcito al que hacer raid. Mañana, viernes, viene de Child, de Relax. Pues lo que haremos, la primera 15 minutitos, 20 minutitos, haré una práctica rápida de porciones o una cara o lo que sea, practicar un poquito. Y luego haremos ¡pam! Iremos a un Gartic. Y estaremos la horita con el Gartic. Ahora sí que hay que ponerlo y sé de todo. Tengo la página guardada y todo. Pa, 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 pa. Lo meteremos. Y viene el Gartic. Llega el fin de. Qué ganas, ¿eh? De fin de. Ahora que llega también el calorcito. Vale, entonces, ponemos por aquí la raid al canacito que está haciendo. Que viene por parte de Angie. Saludo por allí. Y nada, nos despedimos. Hasta mañana. Y seguimos. ¡Ah! ¡Cuidado, Yuki, con los logos! Lo cambiaré. Le tocaré ahora después. Le cambiaré el bot, que no lo banea a nadie. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Mañana Gartic. Adiós. Esto por aquí. Raid por allá. Y detenemos emisión por aquí. ¡Hasta luego!